Y parece que se van a dirigir a nosotros. En cualquier momento, el rey de la montaña. The King of the Mountain has returned. El rey de la montaña ha regresado una vez más. And this time, I'm returning as the mega champion, the two-time mega champion. And not only that, the WWE Hall of Famer and your mega champion. Atención, bola de naco, hediondos, analfabetos y teiboleras baratas, lo que es lo mismo Querétaro. Aquí está su padre de regreso. Les voy a decir una cosa. El sol está brillando, los niños están sonriendo y los pájaros están cantando porque Matt está de regreso. Desafortunadamente, estamos en el sobaco de México, que es Querétaro. Porque hasta este gabacho sabe que todos ustedes son basura. Dr. Batman es Big Basura. La Parca es Big Basura. Y Marisela Peña es Hey, hey, Queen Basura. Ahora, escuchen bien. Escuchen bien, nosotros regresamos para el lugar que no nos dieron y lo primero que hicimos fue agarrar este campeonato, porque en esta empresa no se premia el talento, se premia la lealtad. Entonces, aquí ya no tiene líderes. Dr. Wagner está enojada porque perdió el campeonato y se quiere ir a los independientes. Psycho y Fantasma estaban... ¡Cállate la boca! Esta empresa no tiene líderes. No tiene líderes. El vampiro está lastimado. ¿Quién los va a defender? ¡Ojo! ¡Pues ya apareció! ¿Quién puede defender? ¡Ahí está! ¿Quién lo puede defender? ¡Y el que está apareciendo es la Parca! Y con él se puede usar la palabra que utilizó Conan, lealtad, no solamente a una empresa, sino a la fanaticada. Pues bueno, él ya tuvo una confrontación en Verano de Escándalo y aquí está llegando. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó el equipo de la Parca a manos de Conan en Verano de Escándalo? ¡Buenas noches, Querétaro! Estás hablando, Conan, que en esta empresa no hay líderes. Estás hablando de que no hay lealtad. Mírame, esto que está enfrente de ti se llama lealtad. Por eso, aunque me inviten a otra empresa, nunca me voy a ir porque soy leal a la licenciada, a toda la familia Peña. ¡Porque yo soy Triple A, oíste! ¡Toma! 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 ¡Soy Triple A! Pues bueno, si quería alguien que defendiera la casa... Tú no conoces la lealtad. Tú te largas de esta empresa y te pones a hablar mal de Triple A. La criticas a los líderes de esta empresa. Hablas todo mal, pero luego regresas con la cola entre las patas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo tuvo guardadas esas palabras la Parca? Regresas con tu colita así entre las patas, pidiendo que te den oportunidad otra vez. Y es tan chingona mi empresa
que te da la oportunidad. Pero esta vez hay alguien que te va a callar cuando le des su gana, y ese soy yo. Dices que vas a hacer tu gira de retiro, te vas a retirar. ¿Y por qué antes de que te hagas tu retiro no nos rompemos la madre tuya? ¡Epa! ¡Te estoy retando! ¡Te estoy retando frente a las cámaras! ¡Conan, antes de que te retires, una lucha entre tú y yo! A ver si eres tan chingón. Bueno, aquí las matemáticas... Ese güey se cree muy bravo, muy salsa. ¡Sal, no, no le ayuda la falta! ¡Sal! ¡No me quiero, sal! ¡Oh, oh! ¡Creo que la lucha! ¡Guillén! ¡Creo que la lucha va! ¡Esta no estaba en el cartel! ¡Conan! ¡Contra la Parca! ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Oh, ya llegaron! ¡Tanto Jeff Jarrett ¿qué como... ¿Qué es esto? ¡Lo decía Hugo! ¡Las matemáticas no estaban a favor de la Parca! ¡Pero no decía Conan que se iba a enfrentar de macho a macho con la Parca! ¡Bueno! ¡Y el que disfruta esto! ¡Oye, pero Igor de Tirantes también está! ¡Mira que lo está aguantando! ¡Bueno! Son amigos de la Parca, esto defendiendo su patio, su casa. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo te vienes a parar aquí, maldito refugiado? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Acabas de tocar al estandarte de AAA. Y no creas que lo venimos a defender porque él solo te parte tu madre. ¡Venimos! Porque vienes con tus LH y escúchalo bien, nosotros no le estás pegando a la Parca, le estás pegando a AAA y AAA es toda esta gente. Y una última cosa, por esta gente que todos somos AAA, cualquiera de esta empresa te rompe tu madre. ¡Oh, oh! ¡Han encendido la guerra! ¡Increíble! Que los OGTs dejaron por un momento sus rudezas y vinieron a decirle a Conan, a Matt y al mega campeón Jeff Jarrett, esto se trata